idea fue recorrer, y eso tuvimos más ventaja porque recorrimos más editoriales. Yo soy muy sintética. No les voy a nombrar libros, pero sí editoriales que recorrimos y muy interesantes. Fuimos al Fondo de Cultura Económica y vimos Islandia. Todo lo de Anthony Brown es imposible de ver, hay uno nuevo, nos comentaron. Fuimos a Calidoscopio, fuimos a Brujita de Papel, donde Pablo Bernasconi nos maravilló. Fuimos a Kipú, terminamos en El Derribe, que realmente son libros muy caros, pero realmente uno tiene que tener un libro de Derribe ahí porque vale la pena. Y fuimos a uno que fue el que más me impactó, que se llama Riverchild, que además de tener libros álbumes excelentes, es uno de los que toca los temas tabú. ¿Qué son los temas tabú? Un chico prematuro, y hay un libro que realmente nos emocionó, en la situación de familias ensambladas y la opinión de lo que es una madrastra. Tardamos en entender el título, estábamos matratatán, hasta que de golpe descubrimos que era madrastra y fue como descubrir, me puse en el lugar de un chico que descubre de golpe lo que quiere. Y una de las cosas que nos comentó la persona que fue con nosotros, que está muy bueno y es una herramienta para tratar esos temas que no sabemos cómo tratar, el tema de la muerte o algo, siempre caemos en los libros comunes, como si pudieron molestar o todo eso, son que vimos libros álbumes que tratan la muerte de una manera muy especial, muy sutil, pero que se puede tratar y no tenerle miedo a esa palabra tan difícil que es la muerte, o también la de las madrastras. Y ella dijo algo que me encantó, y la persona de la editorial nos dijo también, que dice que las palabras que molestan hay que darlas vuelta. Tratar, por ejemplo, la muerte de diferentes formas, pero especialmente la palabra madrastra. Cuando uno habla de madrastra, ya sabemos quiénes nos imaginamos, la de Cenicienta, la de Blancanieves, todo. Y sin embargo, ese libro está buenísimo, te explica, trata ilustradamente del tema. Y eso de que cuando tenemos una palabra difícil la damos vuelta, desestereotipa un poco y tranquiliza. Así que bueno, para nosotros fue una experiencia muy buena, por eso llegamos un poquito tarde. Mi nombre es Lorena Carranza, estoy trabajando con las chicas del grupo número 9 sobre narrativa juvenil. La propuesta que teníamos que trabajar nosotros era sobre aquellos libros imperdibles, aquello que recomendaríamos, y bueno, seleccionamos dos. Uno que tiene que ver con una saga de relatos de terror que se llama Historias entre tumbas. Nos pareció una buena propuesta, ya que los libros eran relatos breves, cortos, de muy fácil lectura. Los primeros cuatro libros son en formato de narrativa y los otros dos últimos son en formato de historieta. Y después, el segundo libro que recomendamos es No creas todo lo que digo, No creas todo lo que ves. Son dos libros también que tratan sobre las problemáticas sociales que surgen a través del uso de las redes sociales y que afectan a los adolescentes. Si bien todos los stands por los que pasamos tenían una muy variada y muy buena propuestas de lectura para los chicos con los que nosotros trabajamos, adolescentes principalmente, creemos que a la hora de recomendar se nos hace muy difícil recomendar un libro. Creo que lo que mejor nos gustaría hacer es recomendar autores, porque creo que después las problemáticas que trabajan en algunos o los géneros que se trabajan en otros, creo que ya después tiene que ver más con el gusto del lector. En cambio, un autor puede trabajar distintas problemáticas o distintos géneros y lo que tiene de particular es por ahí la riqueza de su escritura. Entonces nosotros decidimos que por ahí Viviana Bodoc, Franco Baccarini, Paula Bombara serían algunas de nuestros autores imperdibles. Muchas gracias a todos. Nosotros, los mediadores, los docentes, somos puentes entre lectores y libros,
les voy a leer algo de Mario Benedetti que se llama justamente El Puente. Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca, nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente. Para cruzarlo o para no cruzarlo, yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país.